Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Aquí te entrenas. Mucho gusto, mi nombre es Carolina Tilano y el día de hoy estoy acompañada de dos grandes entrenadores que vamos a realizar una rutina para trabajar full nuestro tren inferior llamado piernas de acero. Entonces vamos a comenzar con una movilidad articular para preparar todas nuestras articulaciones, más que todo las del tren inferior. Listo, vamos con un péndulo, pierna derecha. Eso es, se pueden apoyar de una silla, de la pared, si no tienen buen equilibrio. No importa, para comenzar, cambiamos, pierna izquierda. Eso es, muy bien. Eso es simplemente para irnos preparando. Vamos ahora lateral. Eso es. Cambiamos. Siempre recuerden mantener una muy buena respiración durante todo el entrenamiento para que podamos aguantar todo completo. Listo, ahora sostenemos arriba, estiramos y flexionamos la rodilla. Muy bien. Ahora la otra pierna. Eso es. Recuerden, el trabajo el día de hoy es para nuestras piernas. Descansamos y ahora sí vamos con un calentamiento, a aumentar nuestra temperatura corporal. Vamos con un skipping en el puesto. Seguimos respirando, regulando para poder hacer completo el entrenamiento y no rendirnos nunca hasta el final. Vamos. Ahora vamos con jumping jacks o salticos de payaso, como lo conozcan en sus casas. Eso es, muy bien. Ahora vamos con un taloneo. Atrás. Muy bien. Y volvemos con el skipping. Un poquito más arriba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. Descansamos. Regulamos nuestras pulsaciones. Y vamos a comenzar. Les voy a mostrar entonces los ejercicios. El primero, vamos con sentadilla sumo. Básicamente es ampliar un poco más los pies de nuestros hombros y que las puntas queden en diagonal. Vamos igual hacia abajo y hacia arriba, pero en esta vez vamos a hacer dos corticas y una completa. Dos corticas, una completa. Entonces, posiciones en 3, 2, 1, comiencen. Y para los que en casa tengan dolores en la rodilla, pueden usar una guía, como puede ser una silla, el bordito de la cama, para que lleguen hasta ahí, no bajen mucho. Listo. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Descansamos. Mientras recuperamos, les muestro el segundo ejercicio de este primer bloque. Vamos a realizar dos sentadillas con salto. Desplazamos tres pasitos abajo y al otro lado otros dos. Pero si no podemos saltar, ¿qué hacemos? Nos empinamos y desplazamos derecho. No pasa nada. Aquí igual, listo. Vamos entonces en 3, 2, 1, comienza. Comienza.
Eso es. Mantenga el movimiento a su ritmo. Aguante el ejercicio. Es para nuestras piernas y nuestro glúteo. Eso es. Muy bien. ¿Cómo van los profes ahí atrás? Excelente. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Descansen. 10 segunditos. Se recupera. Les muestro el tercer ejercicio. Vamos a realizar una tijera o estocada, cambiando siempre aquí al frente. ¿Listo? Siempre al frente para evitar problemas con la rodilla. Lo muestro de lado. Cambio al frente. ¿Listo? Se pueden también sostener de algo. Entonces, en 3, 2, 1, comiencen. Eso es. ¿Qué podemos hacer para aumentar la dificultad? Hacerlo con un saltico, cambiando. ¿Listo? Muy bien, profe. Eso es. Vamos, 10 segundos más. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Eso es. Terminamos nuestra primera vuelta. Se pueden hidratar. Ya saben, sorbos suaves, no mucho agua durante el entrenamiento para que no nos dé vaso. Ya conocemos los tres ejercicios. Sumo, dos corticas, una completa. ¿Listo? Vamos en 3, 2, 1, comiencen. Eso es. Esta rutina es por tiempo. Pueden mirar en su reloj, en el cronómetro del celular, contar 30 segunditos y cambiar. O si no, lo hacen por repeticiones de 10 a 15, lo que puedan aguantar. Vamos en 3, 2, 1, recupera. Muy bien, ¿cómo vamos? Espero que súper bien allá en la casa. Vamos con el segundo ejercicio. Ya saben, dos sentadillas con salto, se desplaza a un lado. Y dos sentadillas más. Vamos en 3, 2, 1. Arranca. Desplaza en isometría. No importa si no lo puede hacer así. Ya sabe. Se empina y se desplaza de normal. Listo, en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, descansamos. Preparan. Segundo ejercicio. Perdón, tercero. Vamos en 3, 2, 1. Uno, la tijera o estocada, cambiando al frente. Listo. Para aquí al frente, para cuidarnos las rodillas. Solo tenemos dos, hay que cuidarlas hasta el final. 5, 4, 3, 2, 1, eso es, profe, descansamos. Muy bien. Segunda vuelta, vamos por la tercera. En 3, 2, 1, comienza. Eso es, sentadilla sumo, dos corticas, una subimos completo. Siempre manteniendo el abdomen y el glúteo muy contraídos, muy apretados. Para que haya un buen trabajo. ¿Listo? Vamos, 10 segundos más. 5, 4, 3, 2,
1, regúlese, recupérese. Si desea tomar agüita, ya sabe, suavecito, listo. Espero que la estén haciendo completica con toda la energía. Vamos. En 3, en 2, en 1. Vamos con la sentadilla. Saltico. Se desplaza. Y otras dos. Eso es. Vamos. Ya sabes, se puede desplazar recto. Se empina. Para todos tenemos variables. Para la mamá que no puede saltar. Para las personas con problemas de rodilla. Listo. 3, 2, 1. Descansamos. Terminamos nuestra primera vuelta. Y vamos con otro bloque de ejercicios. Tomamos agüita. Y les voy contando. ¿Qué vamos a necesitar para los ejercicios que siguen? Un banquito, una sillita, una escala de la casa. No tiene que ser muy alta. Vamos a poner pierna, vamos a empezar con derecha, pierna derecha sobre la silla y vamos a subir. Si no tienen aún equilibrio, se sostienen de la pared, suave, y procurar caer en la punta del pie. Igual, para cuidar las rodillas. ¿Listo? Vamos primero con pierna derecha. En 3, en 2, 1. Comiencen. Eso es. Siempre acuérdense de respirar. Eso es lo que nos va a ayudar a que la sangre con oxígeno recorra todo nuestro cuerpo. ¿Listo? Sigue, eso es. En 5, 4, 3, 2, 1. Descansamos. Muy bien. Tomamos aire y les muestro el segundo ejercicio. Vamos a realizar un ejercicio compuesto que consta de sentadilla normal y estocada. Entonces, sentadilla, va tijera atrás, nuevamente sentadilla y tijera con la otra pierna. ¿Listo? Vamos en 3, en 2, en 1. Vamos, profe. Ya saben, si no podemos bajar bastante, leve, movimiento leve, hasta la mitad está bien. También se trabaja el músculo. Músculo trabaja en diferentes rangos. Entonces no nos esforcemos por ir hasta abajo. ¿Listo? Vamos. Eso es, profes. 5, 4, 3, 2, 1. Descansamos. Y vamos con peldaño con la pierna izquierda. Se los muestro hacia este lado. Vamos, pierna izquierda arriba, igual, en 3, en 2, en 1, comienza. Eso es. Muy bien, profe, le podemos aumentar la intensidad si queremos que el trabajo sea más aeróbico. Todo se puede, todo es válido a la hora de entrenar, siempre con precauciones. 5, 4, 3, 2, 1, se recupera. Eso es. Felicítese porque lo está haciendo muy bien. Vamos. Terminamos la primera vuelta. Vamos con la segunda. Peldaño nuevamente derecho. ¿Listo? Vamos en 3, en 2, 1. Arrancó. Eso es, profe. Los que no tengamos silla, ni banquito, ni nada por el estilo,
La variante perfecta sería hacerlo en el piso y llevar la rodilla al frente. ¡Listo! Eso es. Excelente grupo. Vamos en 5, 4, 3, 2 y 1. Se recupera, regula y vamos ahí. El ejercicio compuesto. Listo, sentadilla más tijera. En 3, en 2, 1, comienza. Eso es. Siempre respirando, no la aguante. Si aguantamos la respiración, nos mareamos, nos cansamos más rápido. Sigue. Sigue, eso es. Muy bien. Sigue trabajando. Eso es. Personas que no tengan ningún problema, podemos girar hacia un lado la tijera. ¿Cierto? Vamos en 3, en 2, en 1. Descanse. Ahí en la casa, regúlese. ¿Qué sigue? Peldaño, pierna izquierda. Vamos pues. Lo voy a hacer sin el banco, para los que no tienen nada en la casa. Vamos en 3, en 2, en 1. Lleva rodilla al frente. ¿Qué le podemos meter a estos ejercicios que les estamos mostrando? Peso, mancuernas, todo lo que queramos es válido. Siempre yendo de lo menos a lo más. Listo, empecemos siempre sin nada. Sin nada, con nuestro propio peso corporal. Muy bien. En 3, en 2, en 1. Descansa. Ya sabe cuál sigue. El compuesto. Vamos en 3, en 2, en 1. Comienza. Eso es. Vamos. Se regula. Sigue trabajando. Respirando. Siempre espalda derecha. En la sentadilla. En cualquier ejercicio. Súper importante mantener espalda recta, abdomen contraído y glúteo, si es sentadilla, muy apretado. En 3, en 2, en 1, descanse. Eso es. Nos falta una vuelta de esa para que vayamos finalizando un muy buen trabajo de pierna. Listo. Vamos entonces, peldaño derecho al banco, en 3, en 2, en 1, comenzó. Aquí si tenemos más experiencia, podemos coger dos mancuernas y subir. Listo. Miren que la espalda sigue derecha, en ningún momento se encorva. En 3, en 2, en 1, descansa. Vamos con el compuesto, sentadilla más tijera o estocada. Va, en 3, en 2, en 1, comienza. Mire que no es corriendo, no es rápido. Es hacerlo bien. Listo. Bien. Va con derecha, va sentadilla y va con izquierda. Eso es. Bien. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Se recuperó y vamos. Peldaño, pierna izquierda, en la silla o en el piso, cualquiera de las dos. Trabajamos igual. Respira, se prepara y va en 3, en 2,
En uno. Eso es. Muy buen trabajo. Excelente. Los felicito. Si lo completaron hasta acá, es porque lo hicieron muy bien. Muy bien. La idea es empezar. Eso es lo mejor que le podemos dar a nuestro cuerpo. Eso es amor propio. Vamos en tres, en dos, en uno. Descansa. Vamos ahí. Un trotecito suave. Vamos regulando pulsaciones. Estaban arriba. Ahora vamos suave abajo. Vamos con inhalaciones profundas. Toma aire por la nariz y lo bota por la boca. Eso es. Recuerden, tanto el calentamiento como el estiramiento principales en cada rutina de entrenamiento. Vamos con pierna derecha, arriba. Eso es. Cambiamos. Muy bien, estamos estirando. Ya recuperándonos. Va al frente. Cambiamos. Eso es. Recuerden, aquí te entrenas sábados y domingos a las 7 de la mañana para que nos acompañen a entrenar. Listo, vamos abajo. Sigue respirando. No, no, nunca mantenga la respiración quieta. Siempre inhala y exhala. Vamos arriba despacio. Eso es. Vamos bajando ahí la temperatura. Y les voy a regalar una frase el día de hoy. Mi valor reside en todo mi esfuerzo, nunca en los resultados. ¿Listo? Vamos siempre para adelante. Y muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.